días, chicos, chicas. Aquí estamos otra vez en Cocinando con Fer, cocina para divorciados y divorciadas. No hace falta comer mal. Y hoy, aprovechando que es sábado, vamos también a cocinar. Y vamos a hacer una receta súper rica. Un risotto de boletos, de hongos. Y para eso necesitamos cebolla, cebollinas, mantequilla, los boletos, que es fundamental, un buen queso y un arroz, si puede ser, para risottos. Bueno, pues vamos a empezar. Como todo risotto necesitamos líquido de agua para echarle después. En este caso hemos puesto una cebollita cocida con agua y vamos a echarle una cebollita pisada y unos dientes de ajo también picado. Y vamos a coger también las puntas verdes de los cebollinos y también se lo vamos a echar. Y cogemos también los boletos y le vamos a despuntar y también se lo vamos a echar para después de arreglarlo. Y luego, en vez de echarle agua, pues le vamos a echar este caldito, esta fumé que hemos hecho de cebolla, cebollinos y boletos. Vamos a dejarlo cociendo ahí y mientras vamos a aprovechar a picar los cebollinos. Ya hemos picado el cebollino y ahora hacemos lo mismo con los ajos, son trocitos pequeños. Y vamos a acabar picando un trocito de cebolla morada que hemos dejado para que le dé un poquito de color. Pues ya tenemos picado a cebolla y a cebollino y ahora vamos a hacer el sofrito. En este caso vamos a utilizar aceite de trufa, que le va a dar un sabor fantástico a todo el risotto. Vamos un poquito, cubrimos el culo de la cazuela y lo echamos. Y ahora que se poche un poquito, despacito. Y mientras, vamos a aprovechar para ir picando los boletos. Tampoco el trozo muy pequeños para que se noten. Y esto lo vamos a incorporar al guiso un poquito después, puesto que tiene un punto de cocción más blando que la cebolla y el cebollino. Bueno, como podéis ver, estos boletos son de la temporada pasada. Son congelados, pero de todas maneras tienen un aspecto increíble, sanísimos. Y eso es lo fundamental, que el boleto esté sano, sano, sano. Este año, en primavera, ha cambiado mucho su ajo, hay bastantes. Como por las circunstancias no hemos podido ir, pues son los boletos, pero algunos quedan algunos congelados. Y vamos a ir guisándolos. Ya tenemos pochado un poquito de cebolla, ya añadimos los honguitos. Y picados bien de hongos, que es lo que va a dar un sabor especial. Ya, vamos a dejarlo tapado. Vamos a apagar el fuego y con lo que le queda se va a ir cocinando. Bueno, chicos, chicas, como veis ya, los boletos con el fuego que daba se han hecho. Y mientras, ya tenemos la fumé lista, caldito. Parece una tontería, pero de echar agua al risotto, echarle una fumé de verduras, va una diferencia enorme. Y vamos a pasarlo por el chino. Ya conté que era chino de mi abuela, además. Pasándolo para que nos salga un poquito triturado, que va a darnos mucha alegría al caldo. Ya lo tenemos todo pasado por el chino. Vamos un poquito por abajo. Divino. Y ya pasamos a cereados. Bueno, he echado 4 puñaditos, 300 gramos más o menos, para 4 personas. Echamos el arroz, ponemos el fuego y empezamos a moverlo un poquito. Y bueno, ya una vez que lo tenemos todo tostadito un poquito, ya es el momento de echar la mantequilla. La mantequilla la movemos también un poco para que se disuelva. Y empezamos a echarle el caldito. El caldo es importante que se lo echemos poquito a poco
según nos vaya pidiendo el risotto. Y además que lo vayamos moviendo a menudo. De que lo movamos bien y a menudo va a depender de que luego nos quede meloso y espectacular. Bueno, como veis, ya esto va cogiendo un aspecto increíble. Y ahora ya le vamos a echar un poquito de sal al gusto. Yo ya lo he probado, sé que está un poco soso, entonces le voy a echar sal. Y ahora le vamos a añadir otro poquito de caldo, no mucho más porque ya está casi al puntito. Y lo dejamos tapado y que siga. Bueno, ya como veis, prácticamente lo tenemos acabado, súper meloso. Y es el momento de echarle el vino, que por cierto antes se me ha olvidado decirlo. Y el queso. El queso a la gente, bueno, se puede echar el queso que se quiera. Pero bueno, se puede echar para parmesano. He echado un queso curado de oveja que me encanta, de Napolonio. Es un queso con un sabor espectacular. Y cada risotto le da un toque muy, muy especial. Y ahora ya, lo movemos. Lo dejamos tapado. Y en 5 minutos ya lo tenemos. Bueno, como veis, ya en este tiempo final lo vamos a ir moviendo despacito. Pero ya prácticamente ya tenemos listo. Y aprovechando ya que estamos acabando, bueno, quería recomendar una página de una compañera, que sabéis que esto empieza uno a cocinar y luego se va fijando en otros, que se llama Rebeca Rock Music, y dejaré al final el enlace en el vídeo. Visitarlo porque tiene cosas súper curiosas y creo que os van a encantar. Bueno, pues ya han pasado los 5 minutos y ya tenemos esto súper meloso y espectacular, así que ya vamos a empezar. Este pedazo de arroz con boletos que va a estar de muerte. Perfecto. Ya lo han podido ver. Laurel y arreglado. Bueno, aquí tenéis vuestro risotto de boletos espectacular. Espero que os haya gustado y ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y compartir. Muchas gracias.